versión Jose, solo con personaje femenino. Vamos a ir a... Bueno, espero que las coleguillas estén viendo, como Erro, Taralbar y Tecartucho y todos los demás. Espero que la estéis viendo, que os esté gustando. Vámonos a ir a echar una mano. Esto está hecho polvo, esto aquí. Bueno, vamos a cogerla y la vamos por el camino. I'll check this out. Vamos a dejar por el camino. Vamos a dejar aquí. Está en apuro. Hace mucho ruido porque me faltan las ruedas. O sea, hace bastante ruido. Vamos a coger, a cambiarla por esta misma que está allí. Así me arriesgo de cambiarla. Pero bueno, aquí por cierto. Glad you stopped by. Fact is, we're never gonna make it on our own. Not like you folks have. Ah, que se quieren unir. Ah, vale, vale, para ver en calidad. Mira, vamos a coger este vehículo que es mejor. Y nos vamos a la base. Ese es Quentin, el de la campaña. Este vehículo, está, este vehículo es mejor que el otro, creo, así que vamos a coger este. Que a la comisaría que está por aquí. Bueno, hay una plaga ahí. Vamos a hacernos la plaguita hasta que está aquí. Tenemos que hacernos lo que es de día. No lo podemos hacer porque... Zombies coming in. No, no sé dónde están, tal vez otro lado. Vale, material que I'm nunca, loaded nunca up. Viene más. See you back at base. We'll see you soon. ¿Dónde viene más material? Keep an eye on our six. Zombies on our six. Con la plaga, se sumo, llevo dos más. Así. That was an impressive stroke of good fortune.
Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Before all this, I used to be an adrenaline junkie. Bien, bien, vale. Skydiving, base jumping, mountain climbing, you name it, I tried it. Even swam with the sharks once. They're not one of those. We'll put you in a metal cage with some sharks that never attack people. Bullshit. Sí, están por allí. Me gusta aprovechar cuando it was just me. It's a Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Heads up. We got zombies coming in. Zombies up ahead. Go through or go around. Break its fucking skull! Looks pretty clear to me. Ya está, ya limpiamos la plaguita que estamos por aquí, digo, pues, y somos tres. Busqué menos que acabar con la plaguita. Vamos a quedar aquí al lado, que había comida, creo. Vamos a dejarla porque tengo comida de sobra, podemos dejarla. Vamos a subir para aquí, para arriba. Eso es una base, eso que ves ahí, bueno, yo mucho saber, pero es la base más pequeña. Creo que es un pequeño restaurante que hay. Si tienes muy apurado en alguna vez y tenés muy poco supervivientes, pues podés usar esa base. En la zona es un poquito complicada después para explorar, pero bueno. Para sacar alrededor no es la mejor zona, pero bueno. Si estás apurado en un nivel alto, apurado con pocos supervivientes, pues podéis meteros ahí, en ese restaurante. Un restaurante mexicano, creo que está bien, pero es muy chiquitita, la hace más pequeña, si no recuerdo mal. Creo que es solo para tres o cuatro, no me acuerdo. Eso es una oficina de una compañía de tal. Vamos a ver. A ver si encontramos algo que nos interese. Es hay mucho territorio, mucho que ver, pero luego no hay mucha, tampoco a veces hay mucho por aquí. Pero ya que estamos debajo, digo, pues bueno. Ya está de todo ya. Vale, no, me sirve un poquito de comida debajo. Pues nada. Otra vez suele haber algo mejor, pero bueno, vámonos para abajo. Pero aquí viene la comisaría, si no recuerdo mal. Soy la policía, tenemos armas. Para allí. Recuerda que voy con dos poderías. Yo creo que tengo ya, yo no voy a estar con Roy. No voy a estar 50 horas aquí. We stopped to get our bearings, and one of them came out of nowhere. Must have been hiding in the bushes or something. I froze. My brother tried to bolt, and the thing just pounced on it. Tore apart. Right in front. I couldn't. Didn't help him.
A mí, mira, aquí ves policías, pone policías aquí. Vale, I guess what I'm trying to say. Zombies coming up behind. Mira que es de día, aquí suele haber muy buen look en la comisaría esta. Suele haber muy buen look. Zombies on our six. Stay alert. I'll run this home. We'll be ready. That was an impressive stroke of good fortune. Vamos a coger la pipa, esta está buena. Era un calibre alto y así era bastante pupa. Vamos a llevarlo. Arriba creo que hay alguna maleta más que coger. De construcción, comida, munición, muy bien. Muy bien. Esto necesita muy rentable con unos supervivientes. Vamos a ir arriba. Arriba creo que hay. Esto, esto es una comisaría, pero si no sabéis, hay muy buen look siempre. Hombre, a veces hay mejores cosas, a veces peor. Claro, peor, perdón, más cantidad, menos cantidad, pero siempre suele haber alguna arma buena y munición. Una comisaría, lo que sea que. Keep an eye out to the left. Como anillo de la pacura, me vale, a ver. Aquí está la almería. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Está la almería. Mira esto. ¿Ves? Tenemos más munición. I'll run this home. We'll be ready. Y coger esta telescópica, que es muy buena también. Could be trouble on the left. Vale, vamos para abajo. Vamos a dejar esto. Vale, y arriba, vamos a ver dónde queda arriba. Otra vez más todavía. Más armas y alguna mollita más de eso, de más munición. Pero bueno, sí, bueno, a veces hay más cosas, pero bueno. Bueno, vámonos a la base. That's wonderful. Hey, Lily. Just wanted to found this while I was out. What you got? Oh, you know, stuff. Me están pidiendo ahora. Ah, bueno. Está aquí, puede estar aquí, aquí, aquí. Las maletas están 1-1. Lo hago así para que me dé más puntos de influencia. Cuando descargándolas te dan algún punto más de influencia cuando las cargas, de verdad. Como tenía que dar. Found this while I was out. What you got?
Oh, you know, stuff. Bueno, va a ser bastante bien. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. There you go. Don't say I never gave you anything. What you got? Oh, you know, stuff. I need a breather. There you go. Don't say I never gave you anything. What you got? Oh, you know, stuff. Buscar primero que nada el... Buscar primero que nada el... eso, el... El... lo que nos hace falta para la enfermería, para mejorar el laboratorio médico. Que va a estar aquí seguramente. Me lo marca aquí, pero yo he puesto que va a estar aquí, ahí más, aquí más. Pero bueno, vamos a ir primero aquí. Que me da que va a estar en el otro lado. Pero bueno, vamos a ir por aquí, a ver si suerte. Ellos siempre te piden algo, todas las mujeres te piden algo. Tenga experto en herramientas con el taller de nivel 2, tienes taller de nivel 2 y experto en herramientas, pero sigo la cosa el taller y a lo mejor no te pide, ¿sabes? No te salta. Bueno, esperamos que por norma general, yo digo que eso le pide siempre que vaya a buscar algo. No pasa nada, pues le da un toquito de eso de juego, está bien. Cansa un poco a veces, necesita buscar todo, pero bueno. Our scout just spotted a new group of survivors. Here's the location. Está fuera del margen de seguridad, así que hay que tener cuidado por aquí. Porque no llega aquí el margen de seguridad que tengo puesto. Es muy buena idea poner siempre un puesto aquí arriba. Porque es un look muy bueno y hay misiones, te mandan a hacer misiones aquí, vas a buscar cosas y tal. Entonces siempre viene bien poner aquí. Si puedes poner un acto, nunca sea temporal. Pues mira, bastante bien. Me llevo misiones. Sit tight, I'm bringing this stuff home. We'll be ready. No conté lo que está, pero mira, me llevé municiones. Nunca viene mal. Nunca viene mal. Silenciador. Silenciador, aquí me gusta más silenciador. A ver. Pero ahí no iba a estar, me lo imaginaba, pero estas casitas de por aquí arriba suelen tener también un look más o menos bueno. Esta casa de por aquí, vale, me marca aquí. Vale, con la suerte que tengo, seguro que es la última de las tres, de los tres sitios, ya verás. Vale, sí, suerte. Cierra la puerta primero que nada, que no pueden entrar por aquí. That was an impressive stroke of good fortune.
sé si medicinas o algo que me interese. Nada más que me hace falta la medicina, en verdad. Bueno, no me hace falta de nada, ¿verdad? Pero de lo más que sí te voy a decir es la medicina lo menos que tengo. We're clear. Estamos, podríamos ir a la casa de al lado que me marcaba. Una vueltita de estos cuartuchos son un cobertizo. Suele tener una herramienta. Materia de construcción que hay aquí. We've got this place locked down. Materia de construcción aquí. Hay algo de interés. Mira, ve. I'm loaded up. See you back at base. Este no es más, we'll be ready. Un cuarto de cobertizo que hay de ahí y de eso de... No llevo las herramientas y las cosas así. Suele haber siempre. Bueno, siempre, no siempre, ¿no? Pero suele haber los materiales de construcción y gasolina también. Suele haber, vamos a ir a. Este exterior de la que estamos. If you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody'd mind. That was an impressive stroke of good fortune. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Suele haber algo interesante. Porque muchas veces las cápsulas de tío cae por aquí, arriba por aquí. Como ha salido alguna misión y aquí suele haber alguna cosa interesante. Bueno, suele, no siempre, pero a veces hay alguna cosa interesante aquí. Aquí ya que estamos, vamos a cogerla. Vamos a revisar esto aquí ya que estamos. Nada, de comida y... Hace que lo diga porque no haya nada, pero suele haber algún arma aquí. Loaded up. See you back at base. We'll see you soon. Solo de tío, a veces me caen aquí. A veces sale aquí de la luz. Voy a darle por ahí, a veces me caen. Se llega más directo. Okay, I'm free and clear. See you. How's it going? I'm almost there. There you go. Don't say I never gave you anything. Hmm, what you got? Oh, you know, stuff. I found what we needed. Found this while I was out. Sweet. I got nothing left. Found this while I was out. What you got? Oh, you know, stuff.
está de comida, en verdad, podríamos dejarla. Es igual, vamos a aumentar la verdura, comida de sobra, pero bueno. La brillaré para hacer el snack, There you go. Don't say I never gave you anything. My hero. Vamos a cambiar un momento los dos que cogí antes. A ver, los dos que cogí yo cogí antes. Los dos que yo cogí antes, vale. Quentin Barnes da una misión, dice. Sí, esta me deja. Esta es la que está en la cocina ahora, ¿no? Pues mira, tiene la lucha, es interesante, pero tiene la lucha subida al tope. Y tiene cocinar 4 estrellas. Cocinar 4 estrellas. Bueno, el chisme, no se puede decir, chisme, cocinar. Estaría, no está mal esta tipa, vamos a. Poner esta maletita. Vamos a tunearla un poquito, esta mierda vamos a destruirla directamente, pero pues, bueno, con esta mierda no sirve para nada. Vamos a tunearla un poco. Vamos a coger... coger y a ver qué tiene esta tipa. Vamos a especializar las armas de cortantes, por ejemplo, y la especialización. Fue la ira mismo, sí. A ver. Vale. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver. Esta mierda, ¿para qué coño meten eso aquí, tío? Me da rabia, tío, cuando cogen cosas de los... Me meten cosas aquí los otros. Meten toda clase de basura aquí. En fin. Coger la estas dos. Quiero basura, tío, mira esto, joder. Ah, mira, no tiene basura, joder. Eso no estaba, lo que eso un día para otro. O sea, eso, cuando tú dejas de jugar, los personajes hacen cosas, supongo, buscan cosas, te le pueden dar suministro, te pueden traer armas, pues vale, siempre te traen basura, morray. Desde las armas me refiero, traen morray. Luego si te contengan algún suministro tal, pero lo que son las armas es pura morray a lo que te traen. Lo único que te hace es ocupar espacio nada más. Yo tengo que perder influencia para sacarlo, como ahora. Para sacarlo de la área del almacén. Buscando una que tenga muchas balas. Vamos a ver una que tenga muchas balas que podamos coger. Tenemos, por ejemplo, tenemos
Pero tú sin fusil de pistola, me refiero. 20 para 15, 15 para 15, 10, 15, 15. Panel de 15, más que una de 20, 20, 20, vale, van ganando las de 20. Van ganando las de 20, la de 20 va ganando. Vale, pistolita. 15, 10. Yo creo que lo máximo son 20 en pistola. Esta es una pistola 57, y esta es. Esta misma, vale. Creo que no hay mucha munición para esta, me parece a mí, mira, a ver. No, oh, sí tengo bastante, vale. Vamos a ver si. Si tiene silenciador. Me interesa tener un silenciador aquí. Vale, ya tiene puesto el silenciador, ¿no? Vale, perfecto. Perfectísima. Vamos a coger esta, subirla un poco. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. And time's not exactly on our side, if you know what I mean. Sí, a ver, esto es una mía, casa de sombrillado. Casa de sombrillado, no hay nada, no hay chorrada. Casa de zombie, mira vecino. Our scouts can't go anywhere without running into hordes. Something just came in over the radio. Eso ya estoy en sola. It's on now. Eso ya estoy en solas ahora con lo de. Con esto de. O sea. Con el resto que vamos a poner. Allá arriba no voy a ir a buscarte, así que vamos a ver. Uf, esta va a estar complicada, ¿eh? Bueno, vamos a ver si. Solas ir y venir. Complicado de llegar ahí. Hey Lily, just wanted an update on stuff at home. Sounds like we have at least one horde inbound. Think you can handle it? I think we're okay. Vale, vamos a ver. Esto por aquí. Esto está a mitad del campo también, lo cual es peligroso también. Si llegamos a la. Esa es la caravana que tenemos que buscar para pasar de nivel, no hace falta una caravana como ya se ve. Y está ahí. Está en un sitio jodido, bueno, un poco jodido, un sitio de campo. Un sitio un poquito jodido para cogerla. Ve los puestos avanzados, si tenéis puestos avanzados, los puestos avanzados también colocados y con la mejora de la gasolina que le amplía el radio. La trampa explosiva. Ahí casi está suele haber buen look también. Voy a venir cuando se pueda. Bueno, suele haber a veces medicinas y cositas que hay aquí. A ver si subo un poquitito a esta que me interesa, porque tiene para comida. A ver si la subo un poquitito, digamos me la llevo al siguiente nivel. Vamos a ver, a lo mejor no depende. Pero bueno, pues si acaso me la llevo, la voy a subir un poco.
aquí donde empezamos. Le damos un poquito de comida. Empezamos y sacamos las casas de atrás y damos algo de comida ahí. Bueno, no es que no nos cabía la autocaravana. Era autocaravana, sí, la autocaravana cuando empezamos el nivel. Vamos a dejarla ahí. Aquí para arriba. Oye, de sola vez, aquí sola el suministro. Eso era el suministro de herramientas ahí, en el cuarto de material de construcción, suele haber ahí, pues eso, material de también de salves, herramientas para construir. Voy a disparar aquí a mano izquierda. Hay un pasadito aquí escondido, un camping. We might be able to hold off another attack, if we're lucky. We need more people if we're going to cover all the approaches. Bueno, puedo reclutar tampoco, no puedo reclutar tampoco a los locos porque no tengo, o sea, no tengo espacio en la base para reclutar a muchos más, son unos dos. Por aquí era, a ver. Hay una entrada a mano izquierda, si no recuerdo. Aquí me da una entrada que está medio oculta aquí. A mano izquierda, y aquí llegamos con la autocaravana. You found the RV? Yes. How does it look? Never mind, I'll check your journal when you get home. I'm sure it will be full of useful info. Let's get started as soon as we can. We need to get the thing roadworthy, you know, just in case. Good. Ahora más dentro porque como veis pues I guess it was too much to hope that we'd find a working RV. Como there's something wrong with the engine. No, maybe we can fix it if we hammer on it for a while. What do you think? I'll check this out next. Keep an eye out for infestations. There's a lot out there. Vamos a ver, ese litio que está ahí, a ver qué es. Esta caseta yo creo que no he entrado nunca en mi vida, creo. Hay que jugar este juego. No he entrado nunca aquí, tiene ahora nada, seguramente. Vamos a entrar aquí, está solo. Está subiendo algo de calidad. Nada, es claro, es que es adorno, pues no hubiera entrado nunca, que raro está. Es como una caseta de gigante de Star Wars. Vale. Y en esta casa se suele haber algo interesante también. Aquí arriba, al fondo donde aparcan los coches, suele haber ese combustible aquí.
encontrar un motivo o algo entre el anterior. We're clear. No, 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 como que no le daba nada. Salvaje te jode, te pide de la mierda, está en resubido. Ten cuidado con el resubido. Se apareció de repente, ahí no viene un salvaje, lo que digo, así, cuando estás en zonas rurales, ten cuidado porque te pone un salvaje de repente y. We'll be ready. Y está en resubida. I hope you don't regret that missed opportunity. Bueno, porque siempre voy con bastante medicina y eso, y es nada de comida y medicina, ¿no? Pero que tarda en buscar, bueno, está subida, está disfrutando un montón en buscar. De su vida de inteligencia. Y ahí hay uno de los que está dentro. Hay gasolina afuera. Fuera hay gasolina en la parte de fuera de donde lo marca. Sube. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Son aquí jodidos porque no es de campo exactamente, no es de campo exactamente, pero te lo mira. Confirmed. Te lo mira como es de campo, como si fuera de campo, ¿no? Como si fuera rural. Entonces, I'll run this home. Si en las zonas rurales hay más zonas. Aunque parezca mentira, en algunas zonas rurales, en más son creo que en algunas zonas urbanas. So damn tired. Te lo pone. No, en algunas urbanas, ¿no? Te lo pone respondiendo así fuerte. Vamos a ir a buscar el acelerador aquí, ¿no? En esas zonas suelen suministros también de. Así de todo como de herramientas, como esto. Eso para lo de Cleo, pero no me iba a ir ahora a eso. Se da medio igual.
esa está buena, la podemos cambiar ahora, ¿no? Puedes. Solo venía porque por donde empiezan la campaña y no suele haber mucha cosa. Está bastante alejado de la zona que uno suele haber normalmente. Es por donde venimos de la campaña, cuando empezamos, si os acordáis, venimos por aquí, a la iglesia. No es que haya gran cosa. Así que venís para la autocaravana, porque la autocaravana a veces pone la autocaravana por aquí, por el más abajo, por la zona de camping, y yo voy a buscarlo. Hey, over here. You watch my back, and we'll split. All right, be ready in a minute. Okay, looking good. Okay, let's get the hell out of here. Lead the way. We should get moving. Lead on. I'm all set, but are you? Se rompió rápido. No pensé que fuera a durar tampoco. Solo aguantar más. Bueno, no lo podía, se pone amarillo. You keep lining up, I'll keep knocking you down. Aquí soy materia de construcción, o algo, gasolina más a medida que están por aquí. The other day I was searching over on the west side and ended up in Jerry Haskins' place. Pictures of the smug son of a bitch with smugglers all over the walls. Typical Jerry. Look how important I am. But I'm digging through his place looking for some duct tape. I know, right? Like that asshole kind of duct tape. Sit tight. I'm bringing this stuff home. And in the junk drawer in his kitchen, I find these pictures that, well, trust me, I'll never look at the tailpipe of the 72 Falconer hatchback the same way again. Jesus, if he was still around, I'd never let him hear the end of it. No point in speaking ill of the dead, though. Bueno, vamos a dar un perdulo. Heads up, we got zombies coming up. Vamos a ver qué hay en este almacén de aquí. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Zombies up ahead. Go through or go around? Están los todavía. Tiene que subir al 5. A 6, no, se viene todavía la cara. Así que tarda, digo, coño, tarda un huevo, pero no va a tardar un huevo, así que la tenía al mínimo. Tenía que entrar esa mierda ahí, pero heads up, we got zombies coming in. ¿Por dónde era que bajaba?
para aquí ahora. Mira para aquí. Vamos rápido. Mejor que por el día, porque esta zona por aquí suele estar muy, muy. Porque es donde comienza la campaña. Si yo sabía que era aquí, no, no lo hubiera ni ayudado, la verdad, sinceramente. O había quedado una mochila de alguna tontería. Pero no me compensa estar perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo aquí con esto. Por culo, ¿eh? Watch behind us. Zombies on our six. Stay alert. ¿En serio ahí? ¿En serio ahí? ¿Qué dices, loco? Yo soy que ahí no voy ni de puta coño, vamos. Esta zona además que no hay vehículos ni nada. Con la puta, regándome a perder el personaje. Zombies on our left. Sin subir para ayudar a papas fritas este. Y va a quedar comiendo una bolsita de comida seguro. En fin, mira tú dónde están los matados estos. No, no, mal que esté cansada. I think this covers what we owe you. You know, if we don't help out soon, it may be too late. Do what you can. How the hell am I gonna carry this? Where the hell am I gonna carry this? ¿Qué me dieron? Bueno, vamos a ver. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. There's still a few things to do out there. Vale, porque va cansada, de caminar y cansada con una maleta. Así ya nada, lo dicho. No me pierdo este panel machango de milagro para ayudar a soplar apoyo a este. Y pensé que era más cerca, la verdad. Pensé que fuera a ser tan lejos. Ya me he percatado que se puede hacer de arriba a esta zona. En fin. I could use some food. Que la pierdo, seguro, Creo que la pierdo. Cago en la puta. Claro, no tengo cardio ninguno tampoco. Me va sin cardio, sin nada. Sin cardio, sin nada. Another time. Yeah.
Hostia puta. Ahora me la matan de milagro con esta subida. Estas cosas no las hagáis, chicos. No me hagas con impresiones sin subir aquí esta zona del principio de la base. Esto es una guía de lo que no hay que hacer. Es muy, muy peligroso venir a esta zona del principio donde, bueno, donde empieza la campaña aquí. Con el personaje se está casi sin subir. Es muy peligroso. Y encima estaba ya herida. Ahora también está cansada. Vamos, muy peligroso. Y nos escapamos del Jijipa, ¿eh? Faltó poquito. Porque escapamos porque tenía snacks de sobra. Tenía bastantes snacks. Pues tiré, por supuesto, otra cosa. Pero la verdad que tiene el cardio al 1, nada más. Pero tirando de snacks, aunque sea un cardio 1, tirando de snacks. Sabiendo utilizarlo, sabiendo cuándo pintar, cuándo no, cuándo tomar snacks, cuándo no. Pude escaparme de chiripas, de los del salvaje y de los zombies de blindados que me perseguían. Zombies de la policía que me perseguían. Militares que me perseguían. Y de salvaje pude esquivar, sabiendo cuándo tomar los snacks. Y, o sea, dosificando los snacks, ¿eh? Y pintando, snacks, pintar. Y de chiripas, bueno, murió de milagro. Ah, esto lo hacen en el nivel Tapper ya, en el nivel 4 ya. Después empezando a notar la dificultad. Más que no por ahí, nada más que ahí no pienso venir más ni nada. Yo digo, al principio que no solo necesito el mapa y no voy a venir más ni nada. Lo que fui porque pensé que era más cerca de la Nueva Luz. Y como esa zona solo hay materia de construcción también, no va a ser cosa interesante. Esa zona de contar los huevos. No me sale la pena correr estos riesgos con personas así tan bajos. Bueno, bajo no, o sea, tiene subida la lucha, pero le faltaba cardio, le falta tiro, cardio, otras cosas. Falta cosas importantes. Hay dos vehículos buenos. Vamos a darle, vamos a ir con este que todavía está potable. Vamos a utilizarlo todavía. Este vehículo. Vamos a la base y hice un video más a la base, vamos a dar capítulo allá de hoy, el episodio de hoy. Ya, o sea, tengo que hacer unas cosas ahora y ir a comer. Y lo veamos ya otro día. Aquí suele haber, aquí en la esquina esta, suele haber materiales de construcción también aquí. Bueno, no vamos a ir ahora porque es de noche y tengo personas mal, ¿no? Pero aquí, ahí debajo, suele haber hasta dos maletas de eso de materiales de construcción, siempre van bien. Suele haber siempre. Bueno, de noche no es lo mejor venir aquí, pero suele haber gasolina o material de construcción. Tengo materia de construcción ahora de sobra, pero bueno, más por si nunca viene de más tener alguno más. We'll see you soon. Nos quedan dos tiras aquí, que esto se llena de zombies enseguida. Más de noche. Falta el arma de filo también, que subirle, que fue el tipo de arma que le puse para subir. Pero ahora ya está terminando de subirse. Esta persona no estaba para hacer arreglarse. Menos mal que siempre suelo ir con snacks de sobra y me dicen eso. Nunca sobran snacks en vuestra maleta. El consejo, nunca sobran snacks y nunca sobran medicinas, nunca. Porque según los riesgos que corras, pues a más riesgos más te tienes que tirar de snacks y de medicina. Es lo que les salva la vida a vuestros personajes, los snacks. Para aguantar corriendo, no tengo que ir luchando y las mismas. Okay, I'm free and clear. Es lo que. How's it going? There you go. Don't say I never gave you anything. Esta es la diferencia. What you got? I don't know. Stuff. Vamos a cargarlo más o menos bien.
lot to do. But time's running short on some of this. And time's not exactly on our side, if you know what I mean. There you go. Don't say I never gave you anything. Madre. Sweet. Tengo un montón de munición de la base de la que ellos estaban ahí, donde fuimos, y de también, porque también pues, hay bastante munición, lo cual está bastante bien. Está más buena, ¿eh? Calibre bueno y es bueno. Como pistola, está bien. Vamos a preparar. Coger el snack. Medicina. Y otra hechita de esta. Ya voy a poner una basura de esa. Vamos a ir más basura de esa por aquí. Ah, sale un momento a la base y te llenan esto con basura. Poner esta, por ejemplo. Las cuchillas no valen mucho tampoco, son medias malas, podéis destruirlas si queréis. Esa cuchilla de 30, pero bueno, como hay muy pocas armas afiladas, si veis que tal, pues desfilir menos armas, pues la podéis dejar si queréis. Vamos a destruir esto. Y you know, if we don't help out soon, it may be too late. You may need to hurry. Vamos a poner ahora a ver. Tengo estado abajo. Y de capitán, voy a decapitar por ejemplo. Pues si nos toca, esto es para un enemigo especial, nos toca a lo mejor un salvaje o algo, pues lo podemos decapitar. Vale. Vamos a dejarla porque está, esta está hecha polvo, vamos a dejarla en la base. Está herida y está cansada. Vamos a dejar analgésicos caseros. Vamos a dejar acceso superviviente para la biblioteca porque no hay más munición. La munición tenemos sobra, pero bueno. Vale, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a ver la camioneta. ¿Qué le podemos ir haciendo? 20 para el motor de la casa rodante. 16 está la casa rodante. No sé cuánto nuestros amigos pueden hold out. Do what you can. Vamos a repostar primero. Y tenemos gasolina de sobra. Y si nada más se nos estaba ya acabo. O sea, se estropeando. No podemos almacenar tanto. Vamos a cambiar de personaje. A la jueza misma era que estábamos subiendo antes. Para que se descanse. Vale, ¿qué más es el episodio de hoy, chicos? Espero que os esté gustando. Y nada, si queréis, pues. Si lo veis en directo, pues dejar un comentario o lo que sea. Y nada, espero que estéis disfrutando y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Cuando pueda, no pongo horario ni pongo nada, porque sé que esto para mí es un puro hobby y cuando tengo un ratito, a lo mejor me apetece y tengo un rato, tengo que hacer las cosas, me apetece que tengo un rato, pues me pongo aquí y eso, ¿no? Y le meto un ratito, ¿vale? Y me lo dejamos, tengo la base bastante bien, lo único que está un poquito flojo, más que no es flojo, sino más o menos un poquito la medicina. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Que sigan bien.